La Huerta de Murcia es un paisaje cultural. Es un paisaje cultural generado por unos cultivos que nacen del río Segura, por una serie de acequias que han ido modelando a lo largo de los siglos esta zona, que es una zona estrecha entre montañas, que nace en la Contraparada y acaba en la Vereda del Reino. La huerta tradicional de Murcia, al ser una huerta en ribera de un río, pues tiene la fertilidad que tienen las zonas de donde el río pues va dejando los sedimentos fértiles que va atrayendo en su cauce, todos esos sedimentos, pues con las crecidas y con los desbordamientos se van fertilizando las tierras que hay en las riberas del río. Va a ser a partir del siglo X cuando Murcia, sobre todo en el siglo XI y en el siglo XII, con los almorávides, las taifas, la de Ismar Daniz, de todos conocida, el periodo almohade y post-almohade, cuando esa huerta haya llegado a su máxima extensión. Una extensión que se ha calculado, además, en torno a las 6.000 hectáreas. ¿Y por qué se pueden regar 6.000 hectáreas? Que ahí es nada, pues porque se crea en esa zona del noroeste lo que hoy conocemos como Contraparada, pero que en época islámica correspondía a lo que llaman el Azud Mayor, es decir, la presa que desvía el agua del Segura hacia dos grandes acequias mayores. La Contraparada es el punto de inicio de la Huerta de Murcia. Tiene un valor impresionante. Se puede llegar con la bicicleta por el carril bici. Ese lugar es un lugar que tiene un encanto especial. Los árabes ya hicieron la presa de la Contraparada para coger altura y venirse por la costera aquella más alta con el fin de coger cota para que Orihuela pudieran hacer otras presas. En fin, eso fue una obra maestra de los árabes, que nos dejaron unos riegos que no había ni un palmo de tierra que en la huerta de Orihuela y en la de Murcia no se pudiera regar. Es un riego muy antiguo, muy tradicional, pero desde luego que los árabes, aunque dicen a alguien que incluso los romanos por aquí estuvieron trabajando, ya no me acuerdo yo de eso, no estaba por aquí. Y así es un río bastante eficaz. En la zona del Palmar, porque los riegos de Sangonera, que, o Guadalentín, que se convierte en Murcia en su nombre Sangonera, ese nombre ya en la primera parte de la época árabe ya se conocía como una zona legendaria de producción de trigo y de productos de todo tipo. En Senda de Granada, en torno al siglo IV, siglo V, existe una almazara, pero sobre ese estrato, siglo IV, siglo V, finales de Hispania Romana, principios de la época visigoda, se superponen unos estratos de arcilla donde no aparece contemplado ningún resto. Esos sedimentos impiden confirmar la romanidad, como se ha mantenido por varios autores desde hace mucho tiempo, la romanidad de la huerta. No hay una población urbana que necesite ese amplio diseño y sistema de irrigación. Lo que sí va a suceder cuando, en el año 825, Abderramán II funde Mursilla. El poblamiento agrario, la huerta, no podemos desvincularlo del origen de la ciudad de Murcia, que es, a todas luces, desde mi opinión y criterio científico, islámico. La huerta de Murcia no es una simple huerta, forma parte de la seña de identidad de Murcia. ¿Qué es Murcia sin la huerta? El paisaje de la huerta ya no es lo que había, lo que era, ya por supuesto lo que es la zona que conocíamos desde Nanduerma hasta aquí, hasta muy cerca de Ceneta, antes de Ceneta, toda esa parte que era la huerta de Europa,
donde se plantaba la hortaliza. Esto como está ahora, que está todo lo que hay perdido. Lo que no, la huerta lo que no puede estar es como está. Es como está, perdida. En la huerta esta del seguro no hay nada ya, no más que casa. Pero de seguir con esta dinámica que hemos mantenido hasta ahora, pues realmente la huerta lleva camino de desaparecer. Estamos perdiendo grandes cantidades de suelo fértil, que es del que deberíamos de comer. Esa pérdida es como perder un paraíso. Ya de hecho los árabes lo veían así, ¿no? Era como el agua y el que tú alargaras la mano y pudieras coger un fruto. Eso es lo que sería un paraíso, ¿no? Y luego una cosa que me encantaba, que me llamaba muchísimo la atención, era la cantidad de frutas que había. O sea, tú tenías hambre y en un momento dado te subías al albaricoquero o te pillabas un gingol o alguna cosa de estas y ya pues te la ibas comiendo tranquilamente mientras seguías jugando con los amigos. Y la huerta era el encanto de los encantos. Y entre cuatro sinvergüenzas, el señor que me perdone, han gobernado lo que han gobernado con ella. Llenarla de escombros, llenarla de hierro, llenarla de arreno y llenarla de cemento. Y llevarse las aguas por el otro lado.